Muchas gracias, señor presidente. Señora Ayuso, usted tiene una malísima tradición y es la de no hacerse cargo de que es usted la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que las preguntas las hacemos desde la oposición al Gobierno. Si usted quiere pasarse a este lado de, digamos, el juego político, pues hágalo, pero hágalo cuanto antes, nosotros estaremos encantados de ello. Mire, señora Ayuso, le voy a proponer un reto, a ver qué le parece. El reto Ayuso-Trump. La idea es que yo le leo una serie de frases y usted me dice si son suyas o son del presidente de los Estados Unidos. Los contagios se están produciendo por el modo de vida que tiene nuestra inmigración. Esta es suya, señora Ayuso, le ayudo. El Black Lives Matter es la sucursal de una corporación totalitaria. Esta también es suya, señora Ayuso. Las agresiones racistas son culpa de las drogas y de las nuevas tecnologías. Vaya, señora Ayuso, esta también es suya. El COVID-19 trae necesidades aparejadas como los problemas de delincuencia, de ocupación y todos los problemas de los MENA. Bingo, señora Ayuso, las cuatro son suyas. Con este historial, evidentemente, ya no será necesario que la señora Monasterio se presente a las próximas elecciones. Mire, señora Ayuso, el problema no es que usted sea una racista, o al menos este no es el mayor de los problemas. El problema es que el paso siguiente a sus declaraciones son las manifestaciones en el barrio de Salamanca al grito de putos demócratas, viva Hitler. Y después de estas manifestaciones, el problema son las agresiones a una pareja ecuatoriana en el metro de Madrid y a una mujer embarazada mientras se la llama puta. Y, señora Ayuso, esto no son casos aislados, lamento decírselo. En los últimos 3 años han crecido los delitos de odio motivados por racismo un 43%. A día de hoy, en la Comunidad de Madrid, se produce un delito racista cada 3 días y las asociaciones nos están alertando de que esta tendencia se está agudizando en el contexto de la pandemia. ¿Es una barbaridad? Sí, es una barbaridad, pero es una barbaridad que no cae del cielo como por arte de magia, sino que está precisamente alimentada por quienes mandan a la policía a reprimir manifestaciones a Vallecas en lugar de contratar rastreadores. Una barbaridad que está alimentada por quienes se llenan la boca hablando de libertad, pero luego pactan con la extrema derecha. Una barbaridad que está alimentada por quienes ponen el grito en el cielo cuando se les señalan sus vergüenzas, pero luego callan cuando en San Blas los nazis gritan «Madrid será la tumba de los menas». Señora Ayuso, le sugiero que no interprete esta pregunta como un problema, sino que lo interprete como una oportunidad. La oportunidad para condenar todas las agresiones racistas y pedir perdón a las personas inmigrantes de la Comunidad de Madrid. Lejos, muy lejos de ser delincuentes, han estado dejándose la piel en nuestros hospitales, en el transporte de mercancías, en el cuidado de las personas mayores y, por supuesto, organizando y participando en los espacios de solidaridad vecinal. Así que, señora Ayuso, le pido que repita conmigo. Los contagios no son culpa de los inmigrantes, sino son culpa de mi pésima gestión. Si no lo hace, confirmará que, además de ser incompetente, es usted profundamente racista. Gracias.